Pero bien, ¿quién es realmente el alcalde de Granada, José Torres Hurtado? Dani Mateo tiene las respuestas. Así es, Wyoming. Puede que algunos no conozcáis a Torres Hurtado, el hombre que gobierna Granada desde hace 13 años y a quien en su ciudad conocen, según El País, como el tractorista, en honor a su pasado como perito agrícola. Esto me plantea una pregunta. Si al tractorista le llaman así por su pasado agrario, ¿cuál era el pasado de el albondiguilla? ¿Cocinero del IKEA? Bien. El tractorista que le ha dado 3 mayorías absolutas consecutivas al Partido Popular de Granada es famoso por su campechanía. Y no nos extraña. Durante una visita del entonces Príncipe Felipe a una empresa hortofrutícola de Almería en los años 90, bromeó al asegurar que los pimientos, identificados en la etiqueta como paprika, se llamaban así porque estaban destinados a los supermercados prika. ¡Paprika! ¡Qué cachondo el tío, chaval! ¡Madre mía! ¡Paprika! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ah, no, joder! No es genial, ¿eh? Como alcalde de Granada parece que está teniendo algunos problemillas, pero haciendo juegos de palabras para el Marca, lo petaba. Pero otro resultado no solo pasará a la historia por su ingenioso humor, también por su extraordinaria habilidad para, como dicen los franceses, cagarla pero bien. En 1998 dejó atónitos a los mandos policiales cuando decidió manipular sin ningún tipo de protección unas armas incautadas a ETA que formaban parte de pruebas judiciales. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre coger una pistola de ETA, que es una prueba judicial, y ponerse a juguetear con ella? Viendo esto, como para pedirle que se ponga los guantes al coger la fruta en el supermercado. Pero sin duda, si hay algo por lo que Torres Hurtado se hizo famoso fuera de Granada, fue por las palabras que utilizó el verano pasado para animar a los jóvenes de su ciudad a que acudieran a una fiesta vestidos de manera informal. Y esta tarde, o esta noche, a las 9:30 que hemos quedado en el Hotel Carmen, vamos a ir de sport, ¿eh? No vayamos ahí muy elegante. Ya sabéis que las mujeres cuanto más desnudas más elegante y los hombres cuanto más vestidos más elegante. Bueno, pues vamos a ir todos en camisa y pantalones como digo, porque se trata de echar un rato agradable allí entre todos. Pues será de Granada, pero con las ideas que tiene, yo más que las cuevas del Sacro Monte le veo en las de Altamira. Y ahora atentos al poderoso argumento que utilizó Torres Hurtado para defenderse de las acusaciones de machismo que le llovieron tras este comentario. Yo no soy ni mucho menos una persona que ni roce siquiera nada que ver con el machismo, entre otras cosas, porque solamente tengo hijas, tengo 2. Yo no soy ni mucho menos una persona que ni roce siquiera el machismo. Bueno, yo diría que sí lo roza. ¿Qué digo? No solo lo roza, perrea con él.